Sí, claro, premio del público sí. En San Sebastián, bueno. Y tiene que ir a Londres y a otros países más. Bien. Bueno, pasamos a otro actor que prácticamente lo estamos de a poquito adoptando como argentino, que es Benjamín Vicuña, sí. Ustedes saben que es chileno y vive en nuestro país, tiene a sus hijos, sus exacto. Cinco hijos. Sí, sí. Con Pampa y con China. La China. Uh-huh. Yo me perdería con cinco hijos, ya con una. No, la estrategia sí. De armar el fin de semana. Estaba chiquito, todos bebés. La estrategia de armar la semana, bueno, lo llevas, lo venís a buscar. Es la estrategia de verdad. O sea, de dos madres diferentes, encima sí. De dos madres. Madres diferentes. Sí, y que hay palitos entre medio. Perdón, sí, y que claro. Viven a 80 kilómetros de distancia, porque la China está en Pilar y Pampita está acá en Figueroa Alcorta, digamos. O sea, no de la paz. No hablemos. Sí. Bueno, nos vamos a escucharlo a Benjamín, que es un año movilizante, perdió a su padre, sí. Así que va y viene a Chile. Vamos a escucharlo. Benja, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí trabajando. Vinimos a laburar después del teatro, feliz con el método Bronholm y también con esta reactivación de laburo para todos y todas. Bueno, con todo lo que te pasó este año, digo, todo lo de tu padre, cómo estás, atravesaste bastantes cosas negativas, pero dentro de todo la familia me imagino que te ayudó a salir adelante en este momento difícil. Sí, son momentos de la vida que hay que efectivamente transitarlos, vivirlos. Y sí, lo que vos decís, el trabajo, la familia, son fundamentales. He estado viajando todas las semanas a Chile, llevo ya como 6 semanas seguidas viajando los lunes, de lunes a miércoles, me vengo al teatro y eso ha estado bueno porque efectivamente se pasa con qué se debe pasar, que es con la familia. Está bien, ahí leí un poquitito que si bien sos chileno, es como que tenés segunda patria, es Argentina, hace un poquito de folclore ahora que se viene el Mundial. Ya sé que un golpe bajo, pero quería preguntarte, ¿vas a hinchar por Argentina en algún partido? Ay, 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 yo sabía que me iban a preguntar. Fue toda una emboscada, me invitaron al evento, ¿todo para esto? No, sí, obvio que voy por la Argentina, tengo 5, 6 hijos. Algunos nacidos en Chile, por eso que hubo ¿qué pasa ahí el error de número, pero... ¿Qué pasa ahí con los que nacieron en Chile? ¿Son de...? Son hinchas por Argentina, bueno, no son, todos no son. Y está bien, son todos muy futboleros, somos muy futboleros y la verdad que estoy emocionado, me encanta, es una fiesta espectacular, mundial, así que esperar que Argentina salga campeón, estoy seguro que tiene, iba a decir tenemos, uy, ahí me van a matar, que tienen chance. Vos también sos parte de acá. Ah, qué generoso. En serio, la verdad, pará, ¿vas a ir al mundial? No, laburo, tengo teatro hasta fines de noviembre y luego firmo una película, así que no hay ninguna posibilidad. Está bien, ¿qué nos puede decir, cambiando un poquito de tema, del teatro? Viste que había un par de rumores en la prensa como que no se llevaban tan bien, si bien hacía poco que había arrancado ese grupo. ¿Qué nos puede decir ahora? ¿Ya como que se afianzaron? ¿Está todo perfecto? Yo lo dije en un momento para aclarar. De hecho, fue mi lugar, mi refugio en un momento difícil de la vida. Quizás lo que se... quiero justificar el run, el rumor al pedo, pero efectivamente no salimos a comer, no hay joda, porque boludo, estaba atravesando un momento muy difícil y estaba concentrado en ese momento y en laburar, punto. Pero sinceramente se portaron muy bien y estamos muy contentos con un exitazo, somos, no sé, de las 3-4 obras más vistas de Corrientes y agradecer el público y la gente que está bancando. La última que te hago, vamos un poco a lo personal, contestame lo que quieras. Finalmente terminaste tu relación. Una relación que no duró mucho. Mira, de eso de verdad que no... Yo pregunto, vos contestame lo que quieras. No, por eso, prefiero no hablar, ¿no? Está todo más que bien y prefiero dejarlo así porque la verdad que está todo impecable. Bien, con Caro, buena onda. Siempre te hablo. Siempre, familia. Bueno, muy bien. Punto final a un noviazgo. Así se debe hacer. Sí. Yo les dije que no de iba novio... A te va bien, 6-7 meses, no te va bien, sí, cada uno sigue su camino. También lo que se dice, y uno quizás por el círculo íntimo más de Benjamín, es que él le costó la relación con la China. Él quedó muy enganchado, hay que decirlo, es ella la que toma la decisión de separarse firmemente. Él inicia la relación con, obviamente, ella para poder estar mejor, pero que se sabía que quizás él no quería nada muy serio. Bueno, también con él y con él. Una realidad muy distinta con él. Y él tiene 5 hijos. Justo estaba viajando también, hacía sus funciones acá del método Bronholm y se iba directamente a Chile a visitar al padre porque estaba muy mal. La verdad que fueron tiempos difíciles para él. Y en el medio también coordinar, ¿no? Como hablábamos antes, tiene 5 hijos, cada uno con sus actividades. Estaban como un poco desencontrados y por eso mismo él habría tomado la decisión. Chica ya
muy joven, pero grande, sí. Una chica de 30 y pico de años, uh-huh. que debe querer formar su sí. pareja. Ella también tenía intenciones que quizás claro. formar una familia, un hijo, tener claro. un hijo, y él no y estaba en esos planes. Un hombre, ya los hombres no los enganchas con nada. Imagínate una mujer que quiere tener un hijo, chico, con cinco que tiene. Sí, yo olvidate. Lo dije acá que no iba a durar. ¿Por qué no me preguntan a mí? Y ay, no sí. Después te voy a hacer unas consultas dale, también. Dale. Sí, a ver si la pega. La noche no. que fui al teatro estaban los hijos sí. De Benjamín, con todos los amigos, así que estaban sí. re felices ahí viendo al padre y al sí, que después fueron a comer después, etc. Sí. No va a ir al Mundial porque si va al Mundial, no está clasificado Chile. ¿Qué partido va a ir a ver que los hijos son argentinos y Argentina? Y en sí. Chile ya sabemos la rivalidad futbolística que hay sí, con los Chile. Chilenos. O sea, lo mata.